La tragedia ocurrió en la localidad de Villa Bicentenario, Argentina, en donde autoridades informaron que el pasado 31 de enero, una adolescente de tan solo 17 años de edad dio a luz a un bebé en su baño y después cortó con unas tijeras el cuello del recién nacido. Autoridades del departamento judicial ya se encuentran investigando los hechos, revelaron que tanto la menor de edad como la bebé fueron trasladadas de emergencia al hospital Luisa Gandulfo, aunque horas más tarde la recién nacida fue canalizada al hospital de pediatría Juan Garrán. Los doctores informaron que la bebé tuvo que ser sometida a una cirugía de reconstrucción de tejidos y actualmente se alimenta a través de una sonda. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro. Asimismo, la policía informó que la joven, quien se encuentra bajo tratamiento, no podrá tener contacto con su bebé durante por lo menos 180 días, mientras se esclarecen los hechos y se determine si intentó no asesinar a su hija, o si solamente fue un accidente al tratar de cortarle el cordón umbilical. Aquí te dejamos algunas imágenes impactantes de la bebé, te recomendamos discreción. Vecinos de la zona amenazaron con incendiar el domicilio de la menor al enterarse de los hechos. Se espera más información en las próximas horas y que se determine la situación legal de la joven madre y de su bebé. ¿Qué opinas de lo que hizo la madre? Con información de República P y Crónica, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.